ejemplo, los huesos resuelven cómo sostener a todo eso, ¿no? Entonces vos tenés, generalmente tenés como segmentos que son largos y en las puntas aparecen como unas pelotas que son las que te hacen de vínculo, ¿no? Entonces eso es un pensamiento de sistema, ¿no? Yo tengo como una parte que es sólida y otra parte que es de vínculo entre esas partes sólidas. Entonces, capaz que el día de mañana, o si incluso miro para atrás, los huesos humanos cambiaron un montón, pero esa lógica que tenía el hueso se mantiene igual, ¿no? O sea, la lógica de la columna, la lógica de los dedos, incluso a través de diferentes animales, ese sistema de huesos funciona de la misma manera. Tengo una parte que es rígida y para articular tiene como dos pelotas en la punta, que es lo que hace que giren. Si los huesos fuesen solamente la parte rígida, no podríamos caminar, ¿no? Entonces, ese sería como el sistema, es como una manera en que yo voy a ir creando y pensando cómo resuelvo los objetos, ¿no? Entonces nos preguntamos qué sistema. Les haría las preguntas y respuestas como siempre, pero no tenemos tiempo, así que me lo salto. Entonces, un conjunto de elementos que funcionan juntos entre sí para crear un todo. O sea, tengo partes que son completamente diferentes, pero que me logran configurar algo que es nuevo, ¿no? Que es un conjunto. Entonces, fíjense la imagen que tenemos alrededor. Yo miro la hoja, cuando miro una hoja, no miro y digo, ah, mirá qué linda las nervaduras, ah, mirá qué linda la parte de la hojita y la textura. Yo leo la hoja como si fuera una sola cosa, ¿no? Y sin embargo, cuando empiezo a hacer zoom, cuando empiezo a mirarlo con un poco más de detalle, me doy cuenta que tengo áreas que son como más planas, que es como si fuera la superficie de una hoja, y tengo áreas que son como si fueran los dedos, ¿no? Que son las nervaduras, que tienen como más espesor y que sostienen todo. Entonces, esto es como una forma en que la hoja se empieza a organizar, ¿no? Y fíjense que la hoja cambia, hay un montón de hojas diferentes, y sin embargo, esa construcción sistemática que le decimos nosotros se mantiene siempre. Tiene como una cosa que es la que estructura, que es la nervadura, esa más gordota, como un dedo que les decía, y superficies que se sostienen como si fueran toldos, ¿no? Que es esta superficie plana. No muy diferente a lo que nos pasa con el cuerpo humano, donde vos tenés un sistema que estructura, una parte del sistema que estructura, que son los huesos, y una parte del sistema que es sostenida, que es todo lo que sea tejido blando, ¿no? Entonces, son elementos que son súper diferentes entre sí, ¿no? Porque los huesos son súper diferentes de los músculos. Le diría que son como el diámetro opuesto. Una cosa es re dura, seca, toda porosa, como si fuera la piedra, y la otra cosa es completamente babita, húmeda, elástica, y sin embargo, cuando son de universos diferentes, cuando los combinás, se crea un objeto nuevo, completamente nuevo, zarpado, que funciona todo el tiempo junto, que es el cuerpo, ¿no? Entonces, tiene que ver con cómo esas partes son diferentes, son súper diferentes entre sí, pero trabajan en conjunto, ¿no? Después hay una cuestión que se las venía nombrando, que hay un cierto orden, ¿no? Hay como unas normas de decir, bueno, el hueso sostiene y el músculo lo recubre. Si fuese al revés, si yo tuviese todo hueso recubriendo músculo, ¿qué pasa? No me podría mover, ¿no? Entonces hay como, por un lado tengo los elementos y por otro lado tengo la manera en que esos elementos juegan entre sí, ¿no? Para que el sistema medio funcione. Son como esas dos cosas. Y después que la diferencia entre estas partes y la manera en que funcionan juntas es lo que rigen cómo se va armando mi objeto, ¿no? Cómo se va armando mi forma, o en este caso el cuerpo que ustedes tienen que hacer. Georgie, Sí. perdón, te interrumpo un segundo. Shirley, ¿podrías apagar el micrófono, por favor? Que está haciendo eco. Hasta Adelante, ahora, perdón. hasta no, por favor, no pasa nada. Hasta ahora parece re abstracto, pero vayan tratando de acordarse de estas cosas que les voy contando, porque esto, como así que aparece re abstracto y re difícil de agarrarlo ahora, van a ver que cuando lo apliquemos a los trabajos que hicieron, va a tener un poco más de sentido, ¿no? El sistema en nuestro caso sería como la manera en que nosotros vamos a tratar de traducir la idea que vimos o la idea que nos copó del cuerpo al cuerpo que vayamos a construir, ¿no? Entonces tenemos que pensar en eso, tenemos que empezar a pensar a decir, bueno, a ver, si son venas, ¿cómo es el sistema de las venas? ¿Es simplemente un cuerpo que yo le tiro dibujitos de venas arriba, o las venas son las mismas que te van armando todo el cuerpo? ¿Se acuerdan cuando yo les mostraba la clase pasada que tenía como venas más grandes y venas más finitas? Eso ya empieza a ser como una suerte de pensamiento de sistema. Decir, bueno, tengo algo que es un tronco
y tengo otras que son más finitas. Ahí yo estoy diciendo, bueno, tengo partes diferentes, pero trabajan en conjunto. Tengo un tronco y tengo ramas finitas. Entonces tengo una y tengo otra, pero las dos funcionan juntas, ¿no? Viene un poco por ahí. Después el tema del orden, era también lo mismo que hablábamos la vez pasada. En el centro son más gruesas y a medida que se van hacia afuera se van afinando, ¿no? Y sostienen como cosas más chiquitas. Toda la manera que nosotros vamos pensando la lógica en cómo construimos nuestro cuerpo o nuestro objeto, tiene que ver con ese pensamiento de sistema. Después a veces van a escuchar a los docentes que dicen es asistemático. Es cuando no encontramos eso, ¿no? Donde capaz vemos una parte del torso y está cortado de una manera y funciona y tengo una parte que estructura y otra parte que está sostenida y cuando voy a la pierna no tiene nada que ver. Está todo hecho con elásticos y son piezas que van para otro lado. Entonces ahí es como que estás teniendo dos maneras de pensar diferentes en diferentes partes del cuerpo y es lo que no nos debería pasar, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta imagen reflejaba cómo es el tema de esto de la vida, un poco lo que les decía la vez pasada también, de cómo la energía tiene una manera de ir desplegándose, donde vos tenés una parte que es central y hacia afuera se va afinando, es como un centro de donde irradia esa fuerza y hacia afuera se va haciendo más chiquito, ¿no? Eso es como una lógica de crecimiento, ¿no? Y sin importar dónde aparezca, en mi mano, o en un árbol, o en un rayo, o en cómo se quiebre un vidrio, la lógica en donde cómo se va armando esa fuerza es la misma, ¿no? Yo acá les estoy mostrando ejemplos, pero el chiste de todo esto es que ustedes piensen esa lógica, ¿no? Cuando vayan a construir ese objeto ahora, el cuerpo, que ustedes puedan diseñar una de esas lógicas donde digas, bueno, no sé, quiero hablar de los músculos, bueno, ¿cuántos músculos? ¿Qué músculos? ¿Cómo es? ¿Se van a sostener solos o va a aparecer algo de los huesos abajo? No sé, ¿van a ir todos a un punto? ¿Van a crecer? ¿Cómo se afinan en tal lugar? ¿Se ensanchan en tal lugar? Eso es un poco lo que van a tener que empezar a diseñar, ¿no? Y acá, bueno, como ejemplos de sistema, fíjense que el Lego como sistema es como la cosa más universal. Vos podés hacer lo que se te ocurra. Todos los bloques tienen un millón de formas diferentes, hay bloques con formitas curvas, hay bloques que son todos ortogonales, pero son partes que son todas diferentes entre sí y sin embargo te permiten crear una forma nueva. O sea, yo cuando miro este veo el auto, no veo las partes del ego sueltas, ¿no? Entonces hay como un chiste entre que son partes separadas, son partes completamente diferentes entre sí, pero funcionan siempre todas juntas y me permiten leer una creación nueva a partir de ese trabajo en conjunto. Después, por ejemplo, acá, no sé, un pensamiento de sistema, ¿no? Entonces digo, quiero contar o quiero hablar sobre una idea que como podría llegar a ser, no sé, pureza o liviandad. Entonces digo, bueno, tengo elementos que son diferentes. Tengo elementos que es la tela, dos tipos de tela, ¿no? Una tela 100% opaca, una tela más translúcida, y tengo que poner avíos, ¿no? Porque obligatoriamente o necesariamente voy a tener que tener algún tipo de avío para cerrarlo. Son objetos completamente diferentes en el sentido de que este es de metal, es una grampa, es más pesadota y todo, pero dentro de las elecciones posibles va a elegir un avío que funciona dentro del sistema, ¿no? Porque fíjense que está en sintonía con el resto de lo que está construyendo. Es un avío que es súper finito, súper leve, lineal, casi que si yo lo miro acá no veo el cambio de tamaño, ¿no? No veo el cambio de espesor, entonces son elementos súper diferentes y disonantes incluso en la materialidad, pero que todos en sí terminan trabajando en conjunto y ayudan a crear esa idea de liviandad. No sería lo mismo esto si yo le meto un ribete de llinero gigante de bronce empavonado, ¿no? Entonces eso es como muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Como esta idea, lo que les decía antes. Son diferentes, pero trabajan en conjunto a favor de la idea, ¿no? En este caso, una forma similar, ¿no? Decir, bueno, hablo de pureza, liviandad, tengo materialidades diferentes, tengo recortes diferentes, pero todas trabajan en conjunto en el sentido de que no tengo costuras, todo está completamente pegado, ¿no? Y de nuevo, cuando miro este vestido, leo una unidad, se lee, eso también es importante, que vos lo ves y lo lees como una sola cosa, no como partes que no tienen nada que ver entre sí, ¿no? Entonces, eso es parte del pensamiento de sistema. Y después acá otros ejemplos, estos son como de alumnos de los años pasados, por ejemplo, no sé, esto en relación al pensamiento de sistema, que está pensando todo el día
en formas que son como hinchadas, en formas que son convexas. Entonces, toda la mayoría de las partes las logra resolver con esa forma hinchada. Sería rarísimo que vos tuvieras toda la forma hinchada y una parte finita y aplastada, como le está pasando acá. Ven que en este caso como que las manos no las terminó de poder resolver dentro del mismo sistema y quedan como colgadas. Es lo primero que yo lo miro y digo, che, esto está re afuera. ¿No les pasa lo mismo? Digo, es como que acá todo en este centro tenés una lógica y en las puntas no le quedó la misma, ¿no? Entonces, estas son como aproximaciones que ya les digo, con cosas a mejorar, pero que son ejemplos de los años pasados que nos parecieron también interesantes.